El papel de amate se ha usado en México desde hace más de 2000 años. ¿Escuchas ese sonido? Viene de San Pablito Pahuatlán, en la sierra norte de Puebla, de donde soy yo. Aquí se hace el papel de amate. Ahora que te explique cómo se elabora, entenderás por qué suena así. El papel se obtiene de un árbol que le decimos jonote colorado. Antes se sacaba de varios otros, pero poco a poco se han ido acabando. Y cada vez hay que ir más lejos para encontrarlos. Mis abuelos decían que eso pasa porque cada cosa tiene sus reglas. Para ellos, el momento ideal para cortar el árbol era durante la luna llena. Pero tenía que ser antes de la época de lluvias, para que la corteza se pudiera desprender mejor. Además, solo se debían desgajar árboles viejos, porque al cortar los jóvenes, se mueren porque no aguantan vivir sin corteza. A mí me gusta sentir cómo se desprende la piel del árbol. Fíjate bien. La parte que usamos es la de adentro y se llama jonote. Ya que se juntaron varios jonotes, se hacen atados para poder transportarla de regreso a San Pablito. Para que la fibra se pueda utilizar, necesita volverse más blandita. Para eso tenemos que poner a cocer el jonote varias horas y agregar a la olla agua, cal y un poco de ceniza. Y ese color oscuro es porque mientras se cuece, el jonote suelta todo su color, el cual cambia si se saca de árboles diferentes. Cuando acaba de cocerse, hay que lavarlo muchas veces para que se le quite la ceniza, la cal y el color que le queda. Para hacer el papel sacamos unas tablas. En ellas formamos unos cuadritos de fibra. Así quedaré listo para la parte que más me gusta. El golpeteo de San Pablito. Con una piedra plana, que le decimos muinto, se le va pegando a la fibra hasta que queda una laminita lo más parejita y delgada posible. Y luego al sol. Tiene que haber sol, porque si está nublado, no se alcanza a secar. Miren a mi mamá cómo desprende el papel ya seco. En mi comunidad el papel amate es muy importante porque lo usamos para una ceremonia especial que se llama el bautizo de las semillas. La señora recorta en figuritas de papel que simbolizan espíritus del bien y del mal, y que se colocan sobre los guarachitos, que son rectángulos que sirven para proteger a los espíritus. Esas ofrendas las llevamos todos en procesión a la cueva de Tututepec, donde se hacen ceremonias para pedir por las buenas cosechas y por la salud de los animales. Otra parte del papel se lo llevan hasta Ameyaltepec y Sonoapan, Guerrero,
donde lo usan para pintar sus historias. Hola, me llamo Dajé. Soy otomí, que en mi lengua se dice ñañú. Vivo en el valle de Mezquital, en medio del desierto. Aquí, en lugar de árboles, hay muchos cactus, nopales, magueyes y biznagas. Todos ellos, a pesar de crecer en un lugar tan seco, son muy jugosos. Te voy a enseñar algunas de las cosas que podemos obtener de las plantas del desierto. ¡Te vas a sorprender! Ven, primero te voy a enseñar mi casa. Observa las paredes. Son puros cactus formaditos uno al lado del otro. Esto la hace muy fresca y también nos protege. A Camilo le gusta subirse y observar todo desde el techo. Alrededor de la casa, cercamos con estos cactus para evitar que se salga el ganado y se metan animales que se lo coman. Mi papá, todas las mañanas, va a revisar que las cabras estén bien. Les abre el corral y las deja salir para llevarlas a pastar al monte. Yo lo acompaño para un día poder guiarla yo solito. Aquí en el desierto estamos rodeados de magueyes de todos tamaños que nos han servido desde hace muchos años. De un maguey chiquito obtenemos una fibra que se llama ixtle. Te voy a llevar a donde crece. Con una coa vamos cortando penca por penca desde el centro. Después la golpeamos con fuerza contra una piedra para sacarle todo el jugo. Y luego con el machete la desgajamos hasta dejar la pura fibra. Los montoncitos los vamos juntando y amarrando para ponerlos en una tabla y dejarlos secar al sol. Con la fibra se pueden hacer muchas cosas. Se tejen ayates que sirven para guardar el maíz cuando salimos a cosechar. La fibra de ixtle también se vende para hacer costales. Mi papá dice que es mejor usar un costal de ayate a uno de plástico porque deja que pase el aire y la comida no se echa a perder. Entre los magueyes existe otro mucho más grande, el maguey pulquero. De él obtenemos un líquido dulce muy sabroso que seguro conoces, el aguamiel. Hay que aprender a observar las pencas para saber cuándo ha llegado el momento de obtenerlo. Cuando el maguey más o menos tiene 7 años, desde el centro nace el moyolotl, al que también llamamos quiote, el cual hay que cortar con un cuchillo especial para que se pueda dar el delicioso líquido. Primero se tiene que cortar la orilla espinosa de las pencas y luego ir separando y arrancando las que estén más cerca del centro. Con cuidado se escarba el corazón del maguey hasta formar un pocito. Entonces se tapa con una piedra para que no le caiga agua de lluvia y se deja descansar 6 meses. Durante este tiempo, el maguey, para sanar su herida del corazón, empieza a formar una tela muy delgadita que se tiene que raspar todos los días
para que se siga produciendo aguamiel. Así, un maguey que al principio daba apenas un vasito, con el tiempo podrá llenar hasta 2 cubetas por la mañana y otras 2 por la tarde. Ahí viene el tlachiquero, así le decimos a la persona que se encarga de trabajar el maguey. Para poder ordeñarlo, le quita la piedra que lo protege. Y con el acocote, que es un guaje alargado con 2 agujeros, succiona el aguamiel y lo va vertiendo poco a poco en el tambo. Casi todo el aguamiel se usará para hacer pulque, pero en mi casa siempre guardamos un poco porque es muy nutritivo y sabroso. Mis hermanos y yo lo tomamos todos los días antes de ir a la escuela. Cuentos y leyendas de mi comunidad. Un hombre quería hacer leña para encender la lumbre y comenzó a golpear un árbol con el hacha. Entonces, oyó una voz que le suplicaba que no siguiera golpeando ni cortando las ramas. El hombre se puso a oír bien y notó que era el mismo árbol el que le hablaba. No me golpees, no me lastimes. Déjame vivir y yo te pagaré algún día. El hombre sintió lástima del árbol y dejó de golpear con el hacha y fue a seguir sus trabajos en la milpa. A mediodía, cuando vino su mujer, se sentaron bajo la sombra del árbol para refrescarse. Entonces el hombre oyó que el árbol le dijo: ya lo ves, como me has dejado vivir, te estoy pagando tu favor, pues te estoy dando sombra para que te refresques. Y si no te sombreas, te mueres de calor. Mira a tu mujer sentada bajo la sombra de mis ramas. ¿Cómo está bordando tu camisa? ¿No te da gusto? El hombre comprendió el favor que le había hecho el árbol y el favor que el árbol le estaba haciendo a él.